Buenos días a todos y a todas, señorías. Voy a intervenir en esta sección, sobre todo porque, ahondando en lo que ayer decía mi compañero Antero Ruiz, la técnica presupuestaria y el mecanismo presupuestario nos parece tan perverso que hemos considerado que la única forma que tenemos de introducir enmiendas que tienen que ver con los problemas de la gente es precisamente en esas secciones. Bien, como ustedes saben, el fondo de contingencia tiene su origen en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012. Hay que decir que la ley no nos obliga a consignar una cantidad concreta. El Gobierno ha retenido 214 millones entre gasto corriente y fondo de contingencia, una cantidad elevada que puede ayudar, como veremos enseguida, a partidas esenciales en nuestro presupuesto. Debemos señalar que en nuestra propuesta presupuestaria hemos situado en la sección correspondiente a asuntos sociales 20 millones de euros, que es donde creemos que hay que situar la contingencia. Fuera de esta cantidad, consideramos que no hay mayor contingencia en la Comunidad de Madrid que la social. Entendemos una serie de enmiendas para redistribuir esa cantidad, mejorando un presupuesto parco en políticas esenciales. Hay una serie de enmiendas que atienden a la política sanitaria. Se trata de dos enmiendas: una enmienda por valor de 8 millones y una enmienda por valor de 43,6 millones de euros. La primera se corresponde con los ingresos propios que los hospitales, entidades públicas, incorporan a sus presupuestos. En nuestras enmiendas en sanidad hemos propuesto que los gastos de esas entidades se gestionen desde programas del sector público. Estos 8 millones completan esos gastos. La segunda se corresponde con el recorte en farmacia, en atención primaria, que ha impuesto este presupuesto, o sea, el recetazo oculto. La segunda serie de enmiendas se refiere a las políticas sociales. Es evidente que existen notables deficiencias en los servicios concertados, en la medida que nuestras enmiendas parciales en la sección han propuesto la gestión de estos convenios desde el sector público. Estos recursos pretenden completar esas políticas. Proponemos el desarrollo de una red pública de recursos para dotar nuevos bancos de alimento y mejorar los existentes con 4 millones de euros. Dotamos con 1 millón de euros un plan para afrontar el problema social de la Cañada Real. La situación de la comunidad hace imprescindible reforzar la renta mínima de inserción, así como acortar los plazos para su adjudicación y de adecuarla a las nuevas realidades y necesidades socioeconómicas. Nuestras propuestas son derogar las modificaciones incluidas en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014, con el objetivo de garantizar el cobro de la misma a todas las personas que no tienen derecho a ningún tipo de prestación económica o subsidio. En ese sentido, con cargo al fondo de contingencia, entendemos que la renta mínima de inserción debe ser reforzada con 15 millones de euros adicionales. En este presupuesto hay varias cosas sorprendentes. Una de ellas es el carácter prácticamente cosmético que adquieren las políticas de empleo, confinadas prácticamente a los recursos que envía el Estado. En una comunidad donde 8 de cada 10 jóvenes menores de 25 años están en situación de desempleo, es intolerable que los poderes públicos no tomen ninguna medida al respecto. Contra esa situación, Izquierda Unida propone un contrato de inserción como existe en otros países de la Unión Europea. La enmienda que presentamos es indicativa de una voluntad de iniciar el desarrollo de ese contrato que permita una primera experiencia laboral y de cotización a la Seguridad Social de calidad y un mejor tránsito hasta una inserción laboral plena y con derechos. La Comunidad de Madrid, con una tasa de paro juvenil del 50%, es la región capital con más paro de toda la Unión Europea, lo que exige un compromiso para crear empleo y el Partido Popular no lo tiene. Señora diputada, estoy dispuesta a discutir con usted cuando usted quiera sobre esos datos. Vale. Por favor, señorías. Igual, Continúe, señora Martínez. carecemos de un compromiso del Gobierno con la investigación en la universidad pública para la que deseamos dedicar 20 millones de euros. Por último, quiero referirme a un tema que, como saben, constituye una de mis preocupaciones en este periodo legislativo. Una que, mientras yo sea diputada aquí, les garantizo que seguiré hablando, es Telemadrid. El presupuesto de Telemadrid se fija en 80,3 millones de euros. A los despidos han añadido ustedes un recorte de personal de 3 millones de euros adicionales que no han explicado. De hecho, el director general fue incapaz de hacerlo. En materia de gasto, el presupuesto pasa de 29.402.000 euros, perdón, a 54 millones
234.000 euros. Un aumento de casi 30 millones de euros. Resulta notable que, con menor programación, menor personal y menor gestión por ingresos, se disparen los gastos en un porcentaje tan elevado. En definitiva, su modelo resulta más caro que el que tanto han criticado. Señores y señoras diputados y diputadas del Partido Popular, ustedes sustentan al Gobierno y les voy a decir, es el presupuesto de Telemadrid, sinceramente, es un insulto a esos, a esas 826 personas que han dejado ustedes en la calle sin ningún tipo de miramiento. Desde aquí les volvemos a repetir, estamos con ellos y en mayo de 2015 volverán a su casa. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Tiene la palabra para la defensa.